puertas. Después de arrepentirme y reconciliarme con el Señor, ¿debo confesar mis pecados pasados al pastor? Sería el colmo andar cargando ese vaso de noche de para arriba y para abajo. Usted pecó, se arrepintió, confesó su pecado a los pies del Señor, vino arrepentido, pidió la oración en su iglesia. Ahora comience de nuevo. Procure dar frutos dignos de arrepentimiento. No tiene que andarle echando el cuento a todo el mundo. Hermano, yo pequé, yo robé, yo forniqué, yo adulteré, yo me emborraché, yo dije una grosería. Bueno, esos son problemas tuyos, pero ya lo confesaste delante del Señor. Recibe la paz de Dios. Ninguna religión.